Big. ¿Para qué me despertás? No quería despertarlo. Es solo que ahí afuera hay un hombre blanco, ¿sabes? Que anda en busca de algo, parece. No quiere decir qué, pero está ahí sin decir palabra, como esperando algo. Debe estar buscando roña. Siempre que andan ahí afuera porque están buscando roña. Y la próxima vez, tené más cuidado y más cabeza. No me despiertes cuando estoy durmiendo la siesta, ¿entendiste? No fue mi intención despertarlo, don Vic. Eso es lo que... La señorita Guillermina está ahí mostrando todo lo que tiene de lindo, ¿sabes? Y este hombre blanco hace rato que afila y afila un palito sin decir ninguna palabra. Y yo tengo miedo de que pase algo cuando termine de afilar ese palito. Por eso lo desperté, patrón. No vamos a tener alboroto, ¿no? Hoy no. Callate y anda afuera a preguntarle a ver qué quiere. Hoy no vamos a tener alboroto, ¿no, Domic? Andá afuera y preguntale a ver qué quiere, te dije. ¿No entendiste? Dice el señor Vic, ¿en qué lo puede servir?
¿Qué dijo? No me dijo nada, don Vic. Parece como... como si no me oyera. Me parece que debería ir usted hasta allí y hablarle a usted. ¿Sabe? Puede ser que si usted le dice a la... a la señorita Guillermina que entre a la casa y cierre la puerta, y él se decide a prestarnos atención, ¿sabe? A lo que le decimos. No tiene ningún sentido mandarla adentro. Andá y pásame la romana. Le estoy tratando de explicar lo de la señorita Guillermina, don Vic, ¿sabe? Ella ha estado ahí sentada, mostrando, bueno, todo lo que tiene de lindo. Y él lleva rato mirándola. Si usted no se opone, don Vic, y yo que usted le diría a la señorita Guillermina que se vaya a sentar a otro lugar, se vaya a sentar a otra parte, ¿sabe? Porque hoy ella no tiene mucha ropa puesta, que digamos. Y cuando digo que no tiene mucha ropa puesta, me refiero a que solo tiene así un trajecito delgado y nada más. Y si no me cree, vaya usted mismo a verificar con sus propios ojos para ver si le miento o no le miento. Andá y pásame la romana. ¿La romana? No vamos a tener alboroto, ¿no, don Vic? ¿Cómo te llamas? Guillermina. ¿Y vos? Floyd. ¿De dónde venís? Caminé mucho para llegar hasta acá. ¿Y qué haces? No sé. Echar un vistazo nomás. No eres tan fea. He visto muchas peores. Vos tampoco estás mal. ¿Qué te parece si te diera un beso? ¿Y a vos? No estaría mal. Creo que he dado muchos peores que este. Bueno, me lo vas a poder dar desde ahí abajo. Yo no es que me quiera meter en sus asuntos, don Vic, ¿sabe? Pero a mí me parece que usted se echó un fardo bastante grande al traer acá a la señorita Guillermina. A mí me da la impresión que ella más nació para una chica de ciudad que de campo, ¿sabe? Yo lo único que le digo, don Vic, es que usted no debería estar así con una mujer que se sentara enfrente así a un forastero. Va, por lo menos cuando tiene tan poca ropa puesta, solo un traje delgado y nada más. Yo salí afuera y la vi a la señorita Guillermina. Y ella está desnuda como un pollo desplumado, ¿sabe? Sí, como un campo sin cosecha, está desnuda. Que usted no vio lo que yo vi, don Vic, por eso. Porque usted estuvo durmiendo la siesta. Pero ella hace rato que está ahí. Y él,
como quien dice, ya lo debe tener parado, ¿sabes? ¿Quién es ese bobo para venirse a joder con mi Guillermina, eh? Hoy no vamos a tener alboroto, ¿no, don Vic? ¿Qué edad tenés? 20. ¿Y vos? ¿Cuántos tenés? Alrededor de 30. ¿Sos casado? Por ahora no. ¿Y vos cuánto hace? Unos 3 meses. ¿Y te gusta? Hasta ahora sí. Me gustaría darte muchos besos. En realidad no debería dejarte que me beses de nuevo. ¿Por qué? A los hombres no les gustan las chicas que besan demasiado. No soy de esos. ¿Y de qué tipo sos? Me gustaría darte muchos besos. Sí, pero si te dejara que me beses de nuevo, te irías enseguida. No. Además estoy para otra cosa. ¿Para qué? Para que me des lo que falta. ¿Y si duele? Tráeme algo de tomar y te lo voy a mostrar. Acá no hay nada. Tenemos que cruzar aquel monte para ir al arroyo. No, patrón. Anda. Tráeme a mi mujer. No, don Vic. Me duele desilusionarlo, ¿sabes? Pero yo no quiero alboroto hoy día. Si usted la quiere a su mujer, vaya a buscarla usted. Yo hoy quiero llegar temprano a casa, ¿eh? Tengo que cortar leña, no tengo ganas de meterme en ningún problema. Anda. Tráeme a Guillermina. Creo que no la fue a buscar lo suficientemente lejos. Callate, negro inútil. Y deja de peinarte. Si usted no se opone,
Yo me tengo que ir a mi casa, ¿sabes? A cortar un poco de leña para la cocina. Callate, deja de buscar excusas para escaparte. No son excusas, don Vic. Yo sabía que iba a pasar. Los blancos demoran bastante en afilar un poquito de madera. ¿Negro? Callate, inútil. Y mira bien esa romana. Me voy a llevar unos huevos, ¿sabes? Lo que me corresponde. ¡Vamos, negro! Dejá los huevos ahí y avísame cuando los veas venir por la huella, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Va a dormir otra siestita? ¡Mira! ¿Eh? Vení, vamos. Sí. Vamos. Y si no me avisas cuando vienen, te voy a retorcer el cogote. Pa 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 p